con motivo del primer aniversario de la muerte del carismático líder venezolano Hugo Chávez. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha enviado una carta al actual mandatario, Nicolás Maduro, resaltando la figura del comandante. Ha transcurrido un año desde la desaparición prematura y nefasta del extraordinario líder venezolano y gran amigo mío Hugo Rafael Chávez Frías, expresa Putin en la misiva publicada en la Agencia de Noticias Venezolana Avn. El presidente ruso describe a Chávez como un hombre excepcional. Ferdiente defensor de su patria y fiel al ideario del gran libertador Simón Bolívar. En los pocos años que duró su vida, supo conseguir muchos logros para el desarrollo de Venezuela y para el bien de su pueblo, resaltó en la carta enviada a Maduro. La pujante actividad internacional de Chávez, continúa, le granjeó el merecido respeto no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Asimismo, Putin resaltó los esfuerzos del expresidente para fortalecer los lazos entre Venezuela y Rusia. Gracias al comandante se sentaron los cimientos firmes y duraderos de la Alianza Estratégica Ruso-Venezolana, agregó. Venezuela conmemora este miércoles el primer aniversario de la muerte del líder bolivariano con un desfile militar y una ceremonia en el cuartel donde descansan sus restos. Según Maduro, a los actos conmemorativos asistirán líderes de América Latina, algunos presidentes, cancilleres y presidentes de cuerpos legislativos.